El tema del paro nacional ha abierto un debate en diferentes organizaciones juveniles. Desde el movimiento Cambio Democrático se cree que sería el preámbulo a la recuperación de las calles en protesta cívica. El gobierno apuesta a la normalidad y por eso vemos un sinnúmero de pantomimas en la calle, con sus ferias, con cualquier tipo de actividad, y por lo tanto van a sacar siempre a sus monigotes a aparentar cosas que no son. El país está en crisis desde hace mucho tiempo. El desempleo que hay en Nicaragua cada vez se agudiza más. Un día más este dictador en el poder significa muerte, destrucción y la economía a pique. Entonces, hay que preguntarle a los familiares de los presos políticos, hay que preguntarle a las madres de los asesinados y a las familias que están sufriendo realmente, que somos el pueblo. Somos pueblo, no somos populistas. Y por esa razón sí exigimos paro y también decimos que estamos dispuestos a asumir los costos que lo estamos asumiendo. Vimos los asesinatos de Masaya, vemos el asesinato de un joven de tan solo 23 años en Nueva Segovia. Nos están matando a pellizco. Si ya se fue el balde, que se vaya el mecate. Los movimientos sociales ocurridos recientemente en Latinoamérica han encendido la demanda de cambios democráticos en los países como el nuestro, apunta Hernández. Miedo no hay. Miedo tiene la dictadura y por eso incrementa sus niveles de violencia. Vimos en el acto tan doloroso que fue el entierro de Chabelo que la gente se manifestó. Tiró globos azul y blanco, estuvieron con las banderas y sabían de que por haber resistido este hombre fue asesinado y ellos demostraron que están altamente en resistencia. Vimos a los familiares de los presos en huelga de hambre y hay personas y hay jóvenes que, como es en mi caso y muchísimos otros, todavía estamos comprometidos de seguir asumiendo todo tipo de riesgo hasta lograr nuestra libertad. Marcos Medina, Noticias 12.